vivimos en un enclave geográfico privilegiado, con la demanda, con la sierra de la demanda a nuestros pies y con el río Tirón surcándonos, porque tenemos una economía ciertamente dinámica, además del Camino de Santiago, por la gente que vivimos aquí. Somos gente acogedora, gente dinámica y gente que está deseando de luchar por su pueblo y porque gente que viene de fuera pueda disfrutarlo y pueda sentirse un beliforano más. ¿Y por qué? Creo que porque luchar por el mundo rural merece la pena y porque luchar por Belorado creo que merece aún más la pena. En Belorado contamos con bastantes servicios, tenemos desde guardería, colegio, instituto, además de servicios legales, pues como puede ser notaría o registro. También contamos con un cierto sector turístico bastante dinámico por el Camino de Santiago, así como por el turismo que nos acompaña gracias al museo y a estar a los pies de la Sierra de la Demanda. También tenemos un sector minero bastante importante con dos minas instaladas en la zona, así como un sector de la construcción y maderero también ciertamente pujante. Además de todo ello, contamos con servicios de tecnología suficientemente eficientes, pues desde fibra óptica, lugares para el desarrollo empresarial. Además, contamos con espacios habitacionales, es decir, con viviendas a un precio bastante asequible, de en torno a los 200-250 euros. Además, también contamos con servicios de salud básicos, con un centro de salud básico y con un hospital de referencia a menos de media hora. En definitiva, cualquier persona, familia o cualquier joven o ya mayor que se plantee el vivir en un entorno natural, el vivir en un entorno respetuoso con el medio ambiente sin privarse de ningún servicio, desde los que he dicho, incluso también servicios culturales o de ocio, tiene ya de pensar en un pueblo como Belorado.